Muy buenas tardes. Tras la videoconferencia que ha mantenido el presidente del Gobierno con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas, comparecen ante ustedes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Tiene la palabra el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes. Buenas tardes. Comparezco junto con las autoridades delegadas competentes después de que esta mañana de domingo, como ya viene siendo habitual, se haya celebrado una nueva conferencia de presidentes autonómicos presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que hemos tenido ocasión de acompañar. Es la sexta vez que se celebra esta conferencia de presidentes autonómicos. Quiero aprovechar esta ocasión para, una vez más, expresar la voluntad firme del Gobierno de fortalecer la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas, al tiempo que queremos reconocer la labor que están haciendo todas las comunidades autónomas en coordinación con el Gobierno para hacer frente al COVID-19. En su intervención, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana les informará de algunos aspectos adicionales que hemos abordado en esta reunión con los presidentes de comunidades autónomas y el presidente del Gobierno. Quiero hacer, como también es habitual, una breve valoración de los datos que hemos dado a conocer esta mañana. Creo que estos datos, los de hoy, los que hemos ido conociendo, confirman el objetivo que teníamos esta semana del doblegamiento de la curva, a pesar de un incremento notable de los test diagnósticos que se están haciendo. Hemos pasado de una media, de un promedio de 20.000 PCRs diarias hace unas semanas a más de 40.000 PCRs diarias de promedio en esta última semana, además de los test diagnósticos rápidos. Digo, a pesar de este incremento notable de test diagnósticos, hemos registrado un incremento de 2,4% de nuevos casos, 4.218. Totalizamos 195.944 casos y hemos registrado un número de 410 personas fallecidas. Es un número que siempre nos hiere y que aprovechamos para trasladar todas nuestras condolencias a los familiares y allegados de esas personas que han fallecido, pero es un número que ha decrecido. Poner en valor también el número de personas recuperadas. Ascienden ya a 77.357 y son siempre un rayo de esperanza en este combate que hacemos contra el coronavirus. Creemos que sigue siendo una etapa, una fase complicada en que se requieren medidas duras, pero que estamos yendo en la buena dirección. La tendencia, como les digo, se mantiene favorable. Esa tendencia favorable se mantiene con solidez, aunque nos queda, como les decía, todavía mucho camino por recorrer para frenar el virus e iniciar poco a poco el camino hacia esa nueva normalidad de la que venimos hablando. Presidente del Gobierno, en esta conferencia con los presidentes de comunidades autónomas, les ha comunicado lo que ya anunció ayer, que es que solicitará el miércoles al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma. Es decir, las medidas de confinamiento, distanciamiento social y limitación de libertad de circulación van a seguir vigentes si el Congreso otorga este permiso para la prórroga del estado de alarma, van a seguir vigentes hasta el día 9 de mayo incluido. El objetivo prioritario sigue siendo el de proteger la salud y la seguridad de todos los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y preservar también las capacidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud. Por ello es muy importante continuar con el cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como ha ocurrido hasta ahora, por cierto, de manera ejemplar, y por ello, una vez más, felicitamos al conjunto de la ciudadanía española. Sin embargo, esta prórroga del estado de alarma va a tener algunas modificaciones que van a ser discutidas el martes en el Consejo de Ministros, también en la línea de lo que anunció ayer el presidente del Gobierno. Y vamos a permitir, en ciertas condiciones, que los niños y las niñas a partir del día 27 de abril, insisto, bajo ciertas condiciones que se concretarán el martes en el Consejo de Ministros y que requerirán de la autorización del Congreso, puedan, en ciertas condiciones y siempre preservando su seguridad y su salud, puedan salir de sus domicilios. También se ha abordado hoy con los presidentes autonómicos todo el horizonte de desescalada, que pretendemos ir trabajar. Ya hace tres semanas que trabajamos y pretendemos de una forma muy progresiva ir poniendo en marcha, en función de cómo evolucionen los datos epidemiológicos durante el mes de mayo,
pues insisto, se ha abordado hoy en el sentido de pedir a las comunidades autónomas que nos hagan llegar sus propuestas en este sentido. Ya ha habido una reunión técnica esta semana que finalizamos y el lunes, en el marco de la videoconferencia que celebro habitualmente con los consejeros de Sanidad, abordaremos también este asunto. Saben ustedes que la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, está coordinando los grupos de trabajo que desde hace, insisto, ya unas semanas están trabajando por parte del Gobierno y, por tanto, ella se va a incorporar también a esta reunión para tratar de este asunto con las comunidades autónomas. En esta fase de desescalada, también ha sido objeto de discusión en la reunión de esta mañana, va a tener un papel muy relevante la atención primaria. La atención primaria es un activo muy importante de nuestro Sistema Nacional de Salud, por cuanto tiene una capilaridad muy importante en el territorio y asegura la equidad y la cohesión del sistema, y va a tener, insisto, un papel muy importante, sobre todo en la detección precoz de los posibles nuevos casos. Y, por tanto, también este asunto ha sido objeto de análisis y discusión en la conferencia que hemos celebrado esta mañana con los presidentes de comunidades autónomas. Va a ser también muy importante, una vez detectados precozmente los casos, asegurar su aislamiento para evitar el contagio. Va a ser también muy importante poder garantizar que los sistemas de información permiten una adecuada monitorización de aquellos casos diagnosticados y, finalmente, garantizar que las personas se pueda garantizar la localización y seguimiento de los contactos de los casos diagnosticados positivamente para que también sean evaluados. En cuarto lugar, me quería referir al reparto de material y a los suministros. Saben ustedes que desde hace unas semanas hemos conseguido estabilizar una línea de suministros permanente. Hemos logrado aumentar de forma importante, como he dicho antes, la capacidad de PCRs y, además, también hemos seguido trabajando en la adquisición y en el aprovisionamiento de material con las comunidades autónomas. En concreto, respecto a mascarillas, hemos ya repartido 63 millones de unidades, más de 2 millones de kits de diagnóstico rápido, 30 millones de unidades de guantes de nitrilo, batas desechables, buzos y otros materiales de protección como calzas o delantales en una cantidad superior al 1,5 millones de unidades y también una cantidad importante de equipos de ventilación mecánica invasiva que hace unas semanas era un elemento muy importante para asegurar la disponibilidad de camas de críticos. Quiero también destacar que este viernes llegó un avión del Ejército, en un avión del Ejército cuatro máquinas de producción de mascarillas que han sido fabricadas en un tiempo, pues muy, casi un tiempo, podríamos decir, casi un tiempo récord y que han sido adquiridas por la Corporación Mondragón, han sido adquiridas en China y que van a permitir activar una cantidad importante de fabricación nacional, tanto por este grupo como por parte de la farmacia militar de mascarillas. En concreto, van a ser capaces estas máquinas de producir 10 millones de mascarillas mensuales. Esto se inscribe en esta línea de activación de la producción nacional en la que hemos venido trabajando también en las últimas semanas. Quiero referirme, en quinto lugar, a la orden que ha salido publicada recientemente en el boletín, esta misma mañana, en el Boletín Oficial del Estado, una orden para garantizar el acceso de todos los ciudadanos y las ciudadanas a los medios de protección frente al COVID-19 y, por tanto, que establece mecanismos de regulación de precio de distintos productos, especialmente mascarillas, guantes y otros productos como geles y soluciones hidroalcohólicas. La orden que ha sido publicada esta mañana establece que la Comisión Interministerial de Precios y de Medicamentos, en un plazo máximo de 48 horas, se va a reunir y va a fijar aquellos precios máximos para estas categorías de productos. Además, establece obligaciones en relación al etiquetado y a la información mínima que deben de contener estos productos para que los ciudadanos que las adquieran tengan la información que tienen que tener al respecto. Finalmente, en sexto y último lugar, les quiero informar que en cuanto termine esta comparecencia me incorporaré a la reunión de ministros de salud del G20. Bueno, creo que el hecho de que un organismo internacional como el G20 esté dando importancia a la salud e incorporándola como prioridad desde el 2017, con anterioridad, por tanto, a la crisis del COVID-19, es una muestra de la relevancia y el impacto que la promoción y el derecho a la salud tienen para las principales economías.
Las prioridades que ha incorporado la actual presidencia contienen varios ejes, el de la salud digital, el de las resistencias antimicrobianas, el de la seguridad del paciente y el de la preparación ante las pandemias. Tendremos ocasión de expresar y analizar algunos casos de éxito y algunas recomendaciones respecto a cómo combatir y compartir la información entre los miembros del G20 en esta reunión a la que me incorporaré una vez finalizada esta rueda de prensa que estamos dándoles. Quiero acabar una vez más felicitando y reconociendo el enorme esfuerzo de todos los profesionales sanitarios, del conjunto de trabajadores y trabajadoras que trabajan para que nuestro Sistema Nacional de Salud, desde todas las posiciones, médicos, enfermeras, personal auxiliar, personal de limpieza, funcione como lo está haciendo, y también reconocer una vez más el papel, la forma ejemplar en que la ciudadanía española está dando cumplimiento al conjunto de medidas drásticas, sin duda, severas, sin duda, que el Gobierno ha tenido que adoptar para conseguir ir combatiendo, como efectivamente estamos haciendo, el COVID-19. Doy paso a la autoridad delegada competente, la ministra de Defensa. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Obviamente, yo tengo que empezar en los mismos términos que lo ha hecho el ministro de Sanidad, dando las gracias a todo el personal sanitario, a los médicos, esas personas que están en primera línea en los hospitales tratando de ganar esa batalla al COVID-19, a todas aquellas personas que están colaborando para que esta batalla podamos ganarla de una vez y, sobre todo, transmitir todo el apoyo y el cariño a las familias de los fallecidos. No son un número más, a pesar de que aquí salgamos dando datos, no son números. Sabemos, y así lo vivimos, que detrás de cada uno de esos números hay una persona, hay una familia, y tienen todo nuestro apoyo, tienen todo nuestro sentimiento, todo nuestro cariño. Que sepan que no están solos, que no se han sentido solos y que vamos a seguir trabajando para que esta página la podamos pasar de una vez por todas, sintiéndonos como nos sentimos muy orgullosos de la ciudadanía española. La reunión de hoy con los presidentes de comunidades autónomas yo creo que es muy importante para que todo el mundo sepa que en esta lucha estamos todos juntos, que aquí no hay colores políticos, que aquí no puede haber posiciones políticas ni partidistas, que aquí lo importante es salvar vidas, hacer que España pueda abordar un futuro mejor superando la pandemia. E insisto, para esto no hay colores y yo creo que el tono que ha habido hoy en esa reunión de presidentes que ya hemos celebrado durante varios domingos es muy importante precisamente por eso, para visualizar que si no estamos todos juntos, si no estamos todos unidos, no vamos a salir adelante. España tiene un largo proceso de reconstrucción y para ese proceso todos, absolutamente todos, sin excepción, somos imprescindibles desde ese punto de vista. Es agradecimiento a los presidentes de las comunidades autónomas por su colaboración, por su participación, crítica a veces, pero la crítica en democracia, siempre que sea constructiva, siempre es de agradecer. Yo decía, y decía algo que cuando empezaba, el agradecimiento que daba a los profesionales sanitarios, el agradecimiento que daba a todas las personas que en este momento están trabajando para salir adelante, a los ciudadanos españoles que se quedan en casa, a las fuerzas de seguridad y muy particularmente, una vez más, yo como ministra de Defensa tengo que dar las gracias al Ejército. Desde que hemos empezado, ahí han estado casi 100.000 hombres y mujeres, han estado en primera línea en aquellas labores más próximas a los ciudadanos. No hemos querido que en ningún momento los ciudadanos se hayan podido sentir solos. Lo he dicho antes, cuando el caso desgraciadamente de los fallecidos, hay estado hombres y mujeres de la Unidad Militar de Emergencias del Ejército de Tierra dándoles la última compañía, el último apoyo, la última oración para aquellos que fueran creyentes. Allí estaban y yo quiero transmitir a las familias que sepan que hemos estado muy cerca de ellos. Hemos estado también haciendo algo que para nosotros es muy importante, que ha sido una prioridad para el Gobierno, que lo hemos marcado desde el primer día, las residencias de mayores, aunque es una competencia de las comunidades autónomas, nos sentimos profundamente implicados con ello, porque son nuestros mayores, nuestros hombres y mujeres que han hecho que España llegue a donde hemos llegado. Por eso, desde el primer día, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Defensa, pusimos el foco de atención en esas residencias. Tengo que decir que hasta la fecha
Se han hecho casi 4.200 infecciones en 3.000 residencias, poniendo siempre no solamente los aspectos técnicos, sino el apoyo y el cariño que tan importante es en este momento. Junto con esa labor de la desinfección de las residencias, hemos llegado a desinfecciones allí donde se nos ha llamado, en todas partes. Hoy estamos en Merca Barna, estamos en Merca Madrid, en Merca Sevilla, en Merca Málaga, en tantos y en tantísimos sitios en los que esa labor de desinfección es absolutamente necesaria. Pero también, nuevamente, hemos estado haciendo traslados de enfermos. Yo también quiero agradecer muy especial a la Sanidad Militar, al Hospital Gómez Ulla, al Hospital de Zaragoza, porque han estado luchando contra la muerte y salvando muchas vidas con muchísima generosidad a sus médicos, a su personal sanitario, y ahí en primera línea hemos estado tratando de ayudar, tratando de dar esa salida necesaria. Insisto, en traslado de enfermos, colaborando cada día en IFEMA, en apoyo de desinfección, en apoyo de instalación. Y tengo que decir, en esa línea que creo que es muy positiva, del trabajo conjunto que se ha hecho con el Ayuntamiento de Madrid, con la Comunidad de Madrid y con tantísimos ayuntamientos de toda España, con todas las comunidades de toda España, allí donde ha sido necesario, allí donde estaban los más vulnerables, allí estaba el Ejército, con independencia de quienes fueran los que recibieran la asistencia, de quienes nos la han pedido. Hemos llegado desde los sitios más grandes a los sitios más pequeños, porque para nosotros, para el Gobierno y en este caso para el Ejército, no hay diferencia. Todos los ciudadanos españoles, sea donde sea, estén donde estén, donde el Ejército pueda ayudar, donde el Ejército pueda estar con los más vulnerables, ahí hemos estado y vamos a seguir estando, ayudando en el traslado para los bancos de alimentos y en cuantísimas actuaciones fueran imprescindibles. Hoy mismo, lo decía el ministro de Sanidad, llega un avión, una 400 del Ejército del Aire Español, que trae material desde China, casi 35 horas de vuelo, ida y vuelta, con una generosidad como solamente la gente de las Fuerzas Armadas saben hacer, pero que es esa generosidad que caracteriza a todo el pueblo español, sin excepciones. Es verdad que los datos son unos datos alentadores, pero yo sí que quiero hacer una llamada de atención a la prudencia, a la prudencia. Ha sido un mes muy duro, un mes muy difícil. Todo el mundo ha pagado un precio muy alto, desde los que están confinados hasta los que han perdido familiares y lo han perdido además en la soledad. Los hombres y mujeres, como digo, que en el ámbito sanitario, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, en el ámbito del transporte, de las Fuerzas Armadas, han seguido trabajando, no podemos bajar la guardia. Y por eso yo hago ese llamamiento especial a los ciudadanos que nos están viendo, que están en sus casas, que son los verdaderos héroes por esa generosidad que han tenido de quedarse en casa, de que aunque empecemos avanzar, hay que ser muy prudentes, no podemos desandar lo andado. Vamos a ir con medidas progresivas para los niños, pero siempre con mucha precaución, siempre con mucha prudencia. Es mucho lo que queda por hacer, es un virus que está siendo terrible en el mundo entero y también, por tanto, en España, y ahí exige, como decimos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, este virus lo vamos a vencer todos unidos, con independencia del color político, con independencia de la inscripción, ahí vamos a estar. Y yo, desde esa petición de prudencia, de responsabilidad y al mismo tiempo de esperanza, porque la esperanza es muy importante, esa esperanza que se pone cada día a las 8 de la tarde cuando se aplaude en esa manifestación de los españoles, en ese orgullo que sentimos de este país, que es un país grande y un país que se permanece unido, desde ese llamamiento que yo hago a que nadie baje las expectativas, ni la guardia tampoco, decir que el Ejército, nuestras Fuerzas Armadas, estarán siempre donde haga falta, sea donde sea, con aquellos, sobre todo los más vulnerables, tanto los enfermos como los mayores, como aquellos que necesitan la construcción de un puente, estén donde estén, como aquellos que necesiten la desinfección, estén donde estén, que no tenga ninguna duda que allí vamos a estar. Ojalá pudiéramos llegar a más sitios, a veces no es posible, pero yo lo he dicho muchas veces, tenemos una deuda de gratitud con todos los ciudadanos españoles, con todos los profesionales sanitarios y yo muy en particular, como ministra de Defensa, con el Ejército, que va a seguir y va a seguir plenamente unida a la sociedad, porque forma una parte de la sociedad y, sobre todo, de aquellos sectores de la sociedad que están más solos y que lo necesitan más. Muchas gracias a todos. Ministro de Defensa. Muchas gracias, ministro. Perdón. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes a todas y a todos. Empezar, como no puede ser de otro modo, que manifestando
mi pésame por el conjunto de fallecidos, mi pésame y mi solidaridad con las familias, con sus allegados y esperando el rápido y pronto restablecimiento del conjunto de ciudadanos, de conciudadanos que se encuentran luchando contra el virus. Es cierto que ya llevamos 5 semanas, 35 días largos de confinamiento. Hoy ya es el día 36, pero consecuencia de este esfuerzo, de esta responsabilidad manifiesta al conjunto de la sociedad española y, como ha indicado el ministro de Sanidad, nos enfrentamos a otros números, nos enfrentamos a otras cifras, nos enfrentamos a otro virus, por así decirlo. Ya incluso se puede observar o podemos vislumbrar lentamente y con toda la cautela, como ha dicho la ministra de Defensa, otro horizonte. Un horizonte, pero vuelvo a decir con toda la cautela, un horizonte donde ya se puede empezar a hablar de una transición hacia esa desescalada. Pero vuelvo a decir, con toda la cautela, estamos todavía en confinamiento. Eso no quiere decir que se sigue trabajando desde hace ya tiempo en ese futuro, porque lo que hay que hacer es prever ese futuro de transición al desescalamiento y también de reconstrucción social y económica del país en los términos que venimos hablando. Y no me cansaré de repetir que si estamos en esta situación, que si los números que nos dan las autoridades médicas y las valoraciones que hacen de los mismos y de la lucha y de los resultados contra el virus que nos dan las autoridades sanitarias es consecuencia principal de la responsabilidad y de la autoexigencia del conjunto de los ciudadanos que llevan, como hemos dicho, más de 5 semanas confinados en su casa con una modificación absoluta, impensable para cualquiera de nosotros, de nuestros hábitos personales, de nuestros hábitos profesionales, de nuestros hábitos de ocio, de cultura, etcétera. Y quiero desde este momento manifestar que nuestras fuerzas y cuerpos, policía, guardia civil, y dejarme que también recuerde por qué es así, porque somos todos a una, las policías autonómicas, las policías locales, la seguridad privada, todos han estado también ayudando y colaborando con el conjunto de la ciudadanía para hacer un poco más asequible la situación de dificultad que todos estamos pasando. En ese sentido, la policía, las fuerzas y cuerpos no se han limitado exclusivamente a proteger la seguridad, por así decirlo, el orden público. Han protegido la seguridad que llamamos nosotros humana, esa seguridad integral. Han dado cumplimiento a garantizar la salud del conjunto de los ciudadanos haciendo que se cumpla la ley. Pero también han garantizado para eso mismo el funcionamiento del conjunto de los servicios esenciales del Estado. Han reforzado la prevención de los delitos y, en concreto, de aquellos que se han podido ver más afectados por la situación concreta del coronavirus. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al Plan Mayor. Hemos promocionado el Plan Mayor, la protección de personas que evidentemente son más vulnerables a nuevas formas delictivas que se aprovechan del virus, estafas, etcétera. En ese sentido, las personas de mayor edad. También hemos reactivado el Plan Seguro, el Plan Comercio Seguro, garantizar que los comercios que están abiertos, que cumplen un servicio especial hacia la ciudadanía, gozan de las mayores cotas de seguridad en ese ámbito. También, en esos términos, la violencia de género. No me cansaré de decirlo. Desde el 12 de marzo, 2 días antes de la declaración del estado de alerta, se han modificado, se han activado protocolos específicos, teniendo en consideración cómo el confinamiento de las mujeres determina indefectiblemente un cambio en la necesidad de prever y perseguir la posibilidad de materialización de hechos delictivos de violencia machista. En ese sentido, se han incrementado en más de un 27% los servicios de seguimientos de aquellos expedientes que están vivos, que están en vigor, a través de comunicaciones directas con las víctimas, a través de seguimientos, a través de contravigilancias. Más de 100.000 servicios se llevan realizando en ese sentido desde el 14 de marzo pasado. En esos términos, también se ha activado el servicio dentro de la aplicación AlertCops, que ya he hablado en alguna otra ocasión, la funcionalidad SOS, que permite una comunicación directa de la víctima
con la fuerza de seguridad más cercana con el fin de pedir auxilio y dar los datos principales y que se active inmediatamente los protocolos en ese sentido. Y también al personal sanitario, a la vanguardia, como ha dicho la ministra de Defensa, en la lucha contra el virus. Tenemos un plan de protección del personal sanitario para garantizar su seguridad, para garantizar la seguridad en ese sentido del conjunto de centros sanitarios. En esos términos es plural la comunicación de nuestra policía, de nuestra Guardia Civil, de nuestras policías autonómicas con los servicios para mantener esa comunicación. Existe lo que se llama la figura del interlocutor policial sanitario, la persona, las personas que están en comunicación directa con el personal sanitario, valga la reiteración, con el fin de darles la necesaria seguridad. Y en otros términos también la capacidad de proteger a los más vulnerables, la protección también que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad y que muchas veces no se sabe o se desconoce y también forma parte de eso que llamamos la seguridad integral, la seguridad humana. En esos términos la policía, Guardia Civil, policías autonómicas están velando porque las personas con distintas capacidades puedan seguir desarrollando una vida, perdón, mínimamente normal. En ese sentido están activando, dando protección necesaria a niños, a adolescentes con problemas conductuales, en el sentido de posibilitar o permitir que puedan salir a la vía pública y puedan, en esos términos, satisfacer sus necesidades. Y se han establecido ya en esos términos grupos concretos con sus familias, etcétera, para hacer un seguimiento de esa actividad personal necesaria que necesitan materializar el día a día. Y finalmente también, igualmente que se protege de las conductas delictivas, también importante Policía y Guardia Civil dando la asistencia a las personas vulnerables de mayor edad, de tercera edad. Esas personas que están sufriendo de una forma más importante el virus y la necesaria batalla contra el virus. En esos términos, indicar cómo la Policía, Guardia Civil, mantiene contactos precisos y continuados con asociaciones sociales, con organizaciones sociales, con asociaciones de vecinos, con el fin de conocer y de pautar los lugares donde viven, donde residen personas de edad mayores y a las que dan una cobertura permanente y diaria para atender esas necesidades precisas cuando surge la necesidad. En esos términos, la Policía, la Guardia Civil y el conjunto de fuerzas autonómicas, locales, municipales, seguirán el tiempo que sea necesario y preciso, como no puede ser de otro modo, cumpliendo con su deber. En conclusión, puedo decir que llevamos semanas, nos quedan también tiempo, nos queda tiempo. No podemos levantar el pie del pedal, tenemos que seguir trabajando, pero con la profesionalidad, la seguridad, la coadyuvación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Ejército, de los servidores públicos, de los funcionarios públicos y de todos nosotros, seguro que ese otro ámbito que es importante y del que estamos hablando y del que dará alguna cuenta el ministro de Transportes de la necesaria reconstrucción económica y social y de aquellas cuestiones que hoy ha planteado el presidente del Gobierno, sea una realidad. Esa autoexigencia, esa disciplina, esa lealtad hacia el conjunto de la sociedad que está manifestando el conjunto de la sociedad española, yo creo que debe quedarse reflejada en la autoexigencia del conjunto de actores políticos, de actores sociales, de actores institucionales. Muchas gracias y lo mejor para todos. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, y como el resto de mis compañeros, mi compañera ministra, quiero mostrar todo el apoyo a quienes han perdido sus seres queridos en esta pandemia y a todos los trabajadores, trabajadoras, muchos de ellos empleados públicos, que están en primera línea dando lo mejor de sí mismos para vencer esta pandemia. Precisamente creo que es importante que señalemos el valor de lo público en una situación como esta. Porque cuando tenemos una amenaza real para nuestras vidas, el dinero que cada uno pueda tener en sus bolsillos no es suficiente. Porque una sociedad puede resistir mejor
la adversidad, si alberga bienes y servicios públicos frente a situaciones como la que vivimos ahora y que sean capaces de protegernos a todos. Se dice que la pandemia va a cambiarnos a todos individualmente y como sociedad. Cuando pasemos esto, nadie va a ver los presupuestos que se dediquen a sanidad como un gasto, sino como una inversión. Nadie dudará de que es importante dotar a nuestros colegios públicos de tecnología y medios para que cuando haya situaciones de adversidad ningún niño se quede atrás. Cada vez serán más los que valoren la importancia de un estado de bienestar fuerte, con residencias en las que podamos confiar cuando dejemos a nuestros mayores, un estado que garantice rentas a las familias que sufren la pobreza, que provea de una política de vivienda que no deje a nadie sin casa o que disponga de mecanismos para hacer que el crédito llegue a las familias y a las empresas cuando más lo necesitan. Esta pandemia posiblemente alumbrará una nueva conciencia global y será la de los valores colectivos, la de la unidad de fuerzas frente a la adversidad, la que en definitiva primará el espacio público compartido a salidas individuales del sálvese quien pueda, porque solo no se salva a nadie. Y esos valores colectivos son los que vemos en pequeñas acciones, como el comportamiento en movilidad que están teniendo los ciudadanos estos días. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, hemos rediseñado un sistema de transporte muy restringido, pero a la vez seguro. Tras la finalización del permiso retribuido recuperable, nos enfrentábamos a una semana decisiva en términos de movilidad, esta semana que hemos concluido. La finalización de la hibernación de determinados sectores implicaba un cambio que debíamos vigilar para adaptar el transporte a estas nuevas circunstancias. Por este motivo, desde el pasado lunes, incrementamos la oferta de transporte de cercanías y adoptamos medidas preventivas como la reserva de trenes y maquinistas en puntos estratégicos, el incremento de la vigilancia en las estaciones, el refuerzo de señalización y megafonía y la recomendación a los ciudadanos que tuvieran que desplazarse del uso de las formas de transporte que nos permiten mantener mayor distanciamiento social, como caminar, el uso de la bicicleta o incluso el vehículo privado. Pero lo que nos arrojan los resultados de movilidad es que los ciudadanos continúan cumpliendo con su responsabilidad colectiva y social. Así lo reflejan los datos que ofrecen las compañías tecnológicas, que realizan comparativas internacionales al señalar que España es uno de los países en los que más se está cumpliendo el confinamiento. Las cifras del Ministerio son muy inferiores a las de la época anterior a la pandemia. En la mayoría de los modos de transporte, el porcentaje de reducción de movilidad con respecto a una situación normal supera el 90% y se encuentra en torno al 70% en el caso del tráfico de vehículos ligeros, por lo que estamos en porcentajes de reducción incluso superiores a los que nos encontrábamos en la primera semana del estado de alarma y ligeramente superiores a la segunda semana. Adicionalmente, estamos utilizando el estudio de movilidad con tecnología Big Data y geolocalización anónima de dispositivos móviles. Este estudio, que se encuentra disponible diariamente en la página del Ministerio, nos permite comprobar que la movilidad continúa siendo muy baja y que cerca de 30 millones de españoles se encuentran en sus casas, el doble que antes de decretar el estado de alarma. Además, como saben, a lo largo de esta semana, el Gobierno está repartiendo más de 10 millones de mascarillas en los principales nodos de transporte. Y desde el Ministerio continuamos con el reparto de mascarillas para los trabajadores del transporte. Hasta este viernes hemos entregado más de 600.000 mascarillas a más de 75.000 transportistas. Y mañana iniciaremos el reparto de los nuevos envíos, con los que el número de mascarillas recibidas ascenderá en torno a 8 millones. Recordemos también que estas mascarillas también van destinadas a los trabajadores del transporte público terrestre dependiente de las comunidades autónomas y ayuntamientos.
Brevemente doy cuenta de las principales medidas que hemos tomado esta semana. Hemos regulado para flexibilizar los plazos de los certificados e inspecciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril y extendido ya la previamente establecida para los tiempos de conducción y descanso de transportistas, un sector que quiero aprovechar una vez más para agradecer su labor. Hemos autorizado la realización de la formación marítima teórica en modalidad a distancia y online. La Dirección General de Carreteras continúa colaborando con labores de desinfección en municipios. Renfe continúa con personal sanitario por motivos laborales, habiendo beneficiado hasta la fecha a más de 1.600 profesionales. Además, también participa en el transporte de piezas de robots para hacer tests PCR. En el sector aéreo hemos prorrogado las adjudicaciones para garantizar el servicio interislas, tanto de Baleares como en Canarias, y reorganizado la red aeroportuaria para adaptarla a las nuevas necesidades. En este sentido, la red de AENA ha operado ya un centenar de vuelos cargueros dedicados al traslado de material sanitario, asumiendo el coste de las tarifas aeroportuarias en este tipo de aeronaves. Adicionalmente, y con el fin de aliviar el impacto económico en el sector, AENA va a poner en marcha una serie de descuentos en materia de alquileres, una decisión que se suma a las ya aprobadas, como el aplazamiento del cobro de las rentas garantizadas y de estacionamiento de aeronaves. También en materia de vivienda, el Consejo de Ministros, el pasado martes, autorizó la elevación del techo de gasto del Ministerio para poder desarrollar la línea de avales destinada a facilitar el pago de los alquileres a arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Todas estas medidas se suman a las que ya estamos desarrollando y previendo para el futuro. En el Ministerio estamos ya trabajando, modelizando y previendo escenarios, porque el sector del transporte y la movilidad tiene y tendrá un papel clave en la lucha contra el COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que el transporte, fundamentalmente el urbano, será sometido a un importante nivel de estrés para facilitar desplazamientos con distancia social cuando comience la desescalada y por eso es necesario diseñar con antelación un sistema seguro y coordinado con el resto de factores y también administraciones. En resumen, después de un mes y 5 días de confinamiento y reducción de la movilidad, ya hay al menos unas fechas concretas de inicio del alivio de tan duras restricciones, facilitando medidas para que los niños puedan salir ordenadamente a partir del 27 de abril. Ya sabemos que el escudo social frente al COVID-19 se complementará con una renta mínima ciudadana que, además de proteger a los más vulnerables, permitirá mantener la demanda interna y marcará un antes y un después en el desarrollo de nuestro estado del bienestar, como también marcó un antes y un después la ley de dependencia. Hoy, el presidente del Gobierno ha trasladado a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas la disposición de 14.000 millones de euros un extra de liquidez, a través de distintos instrumentos financieros, en concreto, el sistema de financiación autonómica y el Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera, entre otros instrumentos. Y mañana mismo el presidente del Gobierno completará la primera ronda de contactos para forjar entre todos y con el concurso de todos un gran acuerdo de reconstrucción nacional para asegurarnos que España saldrá de esta crisis y que lo hará de una forma justa. En esta línea, hoy el presidente del Gobierno, en la videoconferencia que ha mantenido con los presidentes de comunidades autónomas, ha ofrecido también un acuerdo interinstitucional entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas como parte de ese gran acuerdo de reconstrucción nacional. Este acuerdo institucional se hará también extensivo mañana a la Federación Española de Municipios y Provincias. A las comunidades autónomas les ha parecido positivo este ofrecimiento y su disposición a colaborar
Y también el presidente ha emplazado a las comunidades autónomas al logro de un acuerdo en materia de educación para ofrecer certidumbre y también poder organizar el inicio del próximo curso escolar. Con toda la prudencia y toda la cautela que la lucha contra la pandemia requiere, pues lógicamente debemos seguir tomando decisiones según vaya cambiando el escenario, quiero subrayar estas tres coordenadas en las que nos movemos. Cuando se inicie el fin del confinamiento, transitaremos hacia una lenta pero progresiva vuelta a cierta normalidad. La del desarrollo de un escudo social muy ambicioso nos reafirma en la determinación de que nadie se va a quedar atrás. Y la del inicio de un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos y los agentes sociales nos compromete con la búsqueda del consenso, del acuerdo y la unidad como andamio para la reconstrucción y de la esperanza que necesitamos como país y que los ciudadanos nos vienen reclamando. Estamos obligados a armar esa esperanza. En momentos de dureza, de incertidumbre, de enfermedad y de crisis, alimentar la esperanza no debería constituir solo una opción. Debería ser también una obligación, una ética y un compromiso colectivos de las administraciones e instituciones del Estado, de la clase política y del conjunto de la sociedad civil. Poner el foco en la búsqueda de soluciones, poner en valor la fuerza de la solidaridad entre las administraciones, entre generaciones y entre individuos, y en definitiva, arrimar el hombro es el patriotismo que necesitamos. El Gobierno no necesita sumisión acrítica ni, por supuesto, la espera. Muy al contrario, necesitamos la ayuda y el concurso de todos y de todas para fortalecernos como país y como sociedad. Y la primera ayuda que pedimos y necesitamos es para forjar la esperanza. Construir la esperanza ni contraviene el duelo, ni está reñido con la crítica y la revisión continua de las medidas adoptadas, ni es incompatible con la defensa de las legítimas diferencias ideológicas o de proyectos. Es más, el duelo sin esperanza solo nos queda en dolor. La crítica ciega, sin aportación de soluciones, no sirve para mejorar las cosas, tan solo sirve como un elemento para la frustración y el pesimismo. Todos los políticos, todos los partidos y todas las administraciones tenemos responsabilidad en esta crisis y la historia y las generaciones futuras nos juzgarán en función de nuestra voluntad y capacidad para aportar soluciones. Todos debemos comprender que ni el confinamiento, ni la reducción de la movilidad, ni el cese de buena parte de la actividad productiva obedecen al capricho de un gobierno, sino que responden a la situación de emergencia que estamos viviendo. Necesitamos una nueva cultura política y una dinámica política marcadas por la responsabilidad y por la superación de viejos esquemas frentistas y por la puesta en común de propuestas esperanzadoras. Muchas gracias. Damos paso, por tanto, a las preguntas. Ministros, pues vamos allá en un grupo hoy compuesto por los siguientes medios de comunicación: Televisión Española, Cambio 16, Cadena SER, 65ymás.com, El Periódico de Cataluña, Consalud, El Español, Associated Press, El Economista y Cibio. Esperemos que todos tengan la oportunidad y que técnicamente no haya ninguna dificultad para formular las preguntas. Comienza su turno. Os ruego, por favor, que estén los audios subidos y que os identifiquéis al preguntar. Televisión Española, adelante. Buenas tardes, María Bog, Televisión Española, para Ministro de Sanidad. Ministro, Quim Torra ha insistido en seguir adelante con su plan de desconfinamiento. El Gobierno, por su parte, está ultimando el suyo, pero dice que esta decisión solo depende del Ejecutivo. Nos gustaría saber si han acordado hoy en esta conferencia con los presidentes cómo llegar a un punto en común con las comunidades autónomas. Y una segunda pregunta. Ayer el presidente del Gobierno dijo que hoy se fijaría el precio de los productos sanitarios. Hoy acaban de anunciar que se retrasa otras 48 horas, al menos 2 días. ¿Por qué esta comisión interministerial
no se ha reunido antes, visto que en las farmacias o bien no hay material sanitario o que los precios son desorbitados. Muchas gracias. Muchas gracias, María, por tus dos preguntas. En primer lugar, respondiendo a la primera pregunta que has formulado, el Gobierno hace ya unas semanas que está trabajando en todas las medidas del proceso de transición o desescalado. El presidente del Gobierno ya anunció también en su momento que esto sería buscando la participación y colaboración de las comunidades autónomas. Esta misma semana que acabamos hubo ya una primera reunión técnica con las comunidades autónomas. El lunes habrá una reunión a un nivel ya más político con las comunidades autónomas, pero en el marco del decreto de alarma todo el mundo sabe, como ya también tuve ocasión de aclarar esta misma semana, que esas decisiones corresponden al Gobierno de España. Respecto a la segunda cuestión, el presidente del Gobierno anunció ayer que hoy había una orden de regulación de los precios de productos sanitarios y hoy hay una orden publicada en el BOE de regulación de precios sanitarios que establece el procedimiento, es el que corresponde a la legislación vigente, de que estos precios los fije en el plazo máximo de 48 horas, no quiere decir que no se pueda reunir mañana mismo esta comisión, que fije esta comisión interministerial el precio de los distintos productos en base a la información de mercado que llegue y también de las otras informaciones relevantes para fijar el precio de estos productos. Pregunta ahora, cambio 16. Adelante, cambio 16. Buenas tardes, soy Juan Emilio Ballesteros de Cambio 16 para el ministro de Sanidad. En la desescalada territorial van a ser fundamentales los centros de atención primaria. ¿Cómo van a contribuir a este propósito? Para el ministro del Interior, quisiera saber, después del cuestionamiento que ha habido estos últimos días sobre la base legal de las sanciones que se están imponiendo a los ciudadanos que no respetan el confinamiento, si se van a revisar las orientaciones sobre criterios sancionadores durante la desescalada. Y para el ministro de Transporte, quisiera saber cómo se van a reabrir las fronteras durante la desescalada. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Emilio, por tus preguntas. Procedo a contestar la primera que me has formulado a mí. En respecto a la atención primaria, va a tener un papel esencial en la fase de transición. Básicamente en dos cuestiones. En la detección precoz de casos, en la detección temprana de aquellas personas con sintomatología que puedan ser compatibles con la enfermedad COVID-19 y, en segundo lugar, en el seguimiento de aquellos casos leves que tengan que ser sometidos a un aislamiento, bien en sus domicilios, bien en otras instalaciones. Son los dos ejes fundamentales en los que la atención primaria va a tener, insisto, un papel fundamental. Bien, en relación a la pregunta que se ha manifestado, gracias, Juan Emilio, referir que en todas las cuestiones siempre hay alguna divergencia técnico-jurídica al respecto, pero establecer que está bien establecido y claro el criterio establecido por el Ministerio del Interior y fijado dentro de sus servicios jurídicos a las delegaciones de gobierno, a las respectivas, sobre cómo la propia normativa del decreto de alarma establece el requerimiento de una concreta conducta al conjunto de los ciudadanos y que se establece en el artículo 7 de ese Real Decreto, que es decir, permanecer en casa, cesar en toda movilidad, que no sea aquella justificada en el propio precepto. Una orden dada por autoridad, que es el Gobierno, una orden que no solo dada por el Gobierno, sino que es ratificada en las sucesivas prórrogas autorizadas por el Poder Legislativo. No obstante, lo que hacen los agentes de la autoridad es hacen una denuncia que trasladan a las delegaciones de gobierno y son las delegaciones de gobierno quien posteriormente hacen la propuesta de sanción y se resuelve en esos términos. Quiero decir, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho y las fuerzas y cuerpos actúan en parámetros a la hora de denunciar los hechos, esto que quede claro, actúan en parámetros de proporcionalidad y necesidad. Incluso se hablaba cómo en un primer momento hubo una política específica por parte de las fuerzas y cuerpos pedagógica. Pero vuelvo a decir, su actuación y su criterio de imposición o denuncia de hechos no es otro que la proporcionalidad y la necesidad. Y la actuación en ese sentido se irá adaptando a cuál sea la normativa vigente en cada momento de esta evolución. Esperemos de una evolución más rápida que lenta en la vuelta a la normalidad. La tercera pregunta, aunque va dirigida a mí, realmente, Fernando, es tuya. Es control de fronteras. Bueno, sí, el control de fronteras se manifiesta en los mismos términos. Se realiza ese control tanto a las interiores. Nosotros damos cuenta en el control de fronteras interiores a la Comisión, distintos países, 17 países de los 27
países de la Unión Europea han acordado control de fronteras interiores. Nosotros lo tenemos, evidentemente, con nuestras fronteras terrestres, que son las Francia y Portugal, y en ese sentido, posteriormente, bueno, también Andorra, evidentemente, pero ahí no hay ninguna modificación en lo que es el control de fronteras, consecuencia de la normativa, de las resoluciones acordadas en ese sentido. Y luego están las fronteras exteriores, que es una cuestión en el ámbito de la Comisión Europea, que, como saben, tiene una duración de 30 días, se ha prorrogado por otros 30 días y hay una limitación a todo lo que es el tránsito exterior, las fronteras exterior de la Unión Europea en esos términos, y únicamente está limitada a los que se considera traslados, desplazamientos esenciales, conforme también, que esto es importante, en lo que es las fronteras interiores de la Unión Europea. Imaginémonos entre Francia, España o Francia, Portugal, se permiten aquellos desplazamientos de los trabajadores transfronterizos o de las personas que, trabajando en un sitio, tienen la residencia en otro, o por razones médicas urgentes o cualquier otra razón justificada. Es un control en esos términos, y vuelvo a decir, siempre fijado. Ese control obedece igualmente a la necesidad de controlar el virus, y que el virus, que el coronavirus, no se expanda. Y siempre de común acuerdo, vuelvo a decir, con nuestros vecinos. Ahora es el turno de preguntar a la Cadena SER. Adelante, Cadena SER. Buenas tardes, ministros. Soy Nieves Goicoechea, de la Cadena SER. Quería preguntar lo siguiente. Los presidentes se han vuelto a quejar hoy en la videoconferencia de que se han enterado por los medios de comunicación de muchas de las decisiones del Gobierno. Yo quería saber si reconoce el Gobierno errores propios en la coordinación. Por otro lado, el señor Feijóo se ha comprometido a no hacer su estudio serológico como ayer pidió el presidente del Gobierno. También queríamos saber si el presidente ha pedido hoy lealtad otra vez para cumplir el acuerdo sobre educación para el final de curso, si ustedes creen y saben si todas las comunidades van a acabar aceptándolo. Y una cuarta pregunta, si es verdad, como se ha dicho hoy en la rueda de prensa por el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que la persecución de los bulos es para minimizar las críticas a la gestión del Gobierno sobre la epidemia. Ahora el PP acaba de pedir comparecencias de la cúpula de Interior. Gracias. Muchas gracias, Nieves. En la conferencia de esta mañana, el presidente ha puesto de relieve la coordinación con las comunidades autónomas, su funcionamiento. Hemos celebrado ya 6 reuniones del presidente del Gobierno, las autoridades delegadas competentes y los presidentes de comunidades autónomas, y ha insistido en la necesidad de fortalecer todavía más esa coordinación, cooperación y colaboración en esta fase que iniciaremos a partir del 27, muy progresivamente, con mucha prudencia, con mucha humildad también, basados en criterios científicos de transición a una nueva etapa. Respecto al estudio de seroprevalencia, que vamos a iniciar en el conjunto de todo el territorio español, el presidente del Gobierno ha puesto de manifiesto la necesidad de que este estudio sea homogéneo en todo el territorio español y ha recabado la máxima colaboración de las comunidades autónomas para que tengamos una foto homogénea de todo el territorio, comparable entre las distintas partes del territorio, y todos los presidentes autonómicos, ninguno ha hecho objeción a este hecho. Esto no excluye que puedan complementar, si así lo consideran, en un futuro, este estudio con otros futuros. Y en cuanto a la educación, el presidente del Gobierno también se ha referido a la necesidad de tener todos los mismos principios y ha puesto de relieve las reuniones que ha tenido la ministra de Educación con los distintos consejeros de comunidades autónomas. Respecto a la última pregunta de bulos, creo que es pertinente que la conteste el ministro del Interior. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Nieves. Desconozco, porque he estado en la reunión de la conferencia de presidentes, lo que se haya podido manifestar en la rueda de prensa técnica a la que hace referencia. Evidentemente, si es tal y como tú lo dices, pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Evidentemente, estamos en un Estado de Derecho, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el estado de alarma no cambia ni modifica nada en esos términos, y los bulos, como hemos definido, son las fake news, las falsas noticias, aquellas que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que la de comisión de un hecho delictivo, bien la comisión de un hecho delictivo, bien causar de una forma engañosa, torticera, indebida, una gran alarma social con riesgo objetivo para el orden público. Evidentemente, ahí no entra para nada ni la crítica más áspera, incluso con
engaños, falsedades, no entra, eso forma parte de la libertad de expresión que es consustancial y que es pilar básico del Estado de Derecho. Me remito a los hechos, me remito a las cuestiones que se están trasladando, aquellas conductas que pueden ser delictivas y se trasladan a la Fiscalía, caso de entenderlo oportuno, y aquellas otras que entendemos que son bulos en los términos indicados de engaño manifiesto con riesgo hacia el orden público, y en esos términos se da cuenta en los términos también idénticos a los anteriormente aludidos. Pero evidentemente la crítica es lo más sano en un Estado de Derecho y más en circunstancias como las que trágicamente estamos viviendo. Creo que el ministro de Interior, nos hemos antes equivocado también, hay algo que es muy importante. El estado de alarma es plenamente constitucional y está recogido en la Constitución, pero en ningún caso el estado de alarma, que tiene unas limitaciones, en este caso el confinamiento, supone la restricción de derechos que son absolutamente intocables, como es el de la libertad de expresión. La libertad de expresión es algo que el Gobierno siempre ha querido favorecer. Las críticas son muy asumibles en democracia. Es más, el Gobierno, el propio presidente, ha hablado siempre de la crítica. Hoy se ha planteado en la reunión, y yo lo he dicho también en mi intervención, el derecho a la crítica es siempre bien recibido, porque además nos permite a todos avanzar mucho más en un escenario como este de la lucha contra el coronavirus, en el que todos cada día vamos aprendiendo. Por tanto, el máximo respeto a la libertad de expresión, el respeto total a los medios de comunicación, porque creemos que los medios de comunicación, cuando transmiten información, están cumpliendo su papel esencial en democracia, y además están haciendo algo que es muy importante en este momento, informar a las personas que están en sus domicilios y que precisamente gracias a los medios de comunicación tienen información adecuada. Así que el compromiso absoluto y total de defensa a ultranza de la libertad de expresión por parte de este Gobierno, y que nadie pueda decir o sembrar alguna duda de tipo jurídico de que la declaración de estado de alarma implica una restricción de derechos y libertades de expresión, porque eso no es así. La libertad de expresión es algo que yo me atrevería a decir sagrado y que está reconocido en nuestra Constitución. Es el turno ahora de 65 y más. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Ana Bedia, de 65ymas.com. Mis preguntas son para el ministro Salvador Illa. Hace una semana de nuestra pregunta, y tal como ha informado usted mismo, desde hace ya días disponen de los datos de las comunidades autónomas sobre fallecidos y contagiados en residencias de mayores. ¿Están ya en disposición de facilitar las cifras? Si no es así, ¿nos pueden avanzar si las residencias se confirman como el principal foco de contagio del coronavirus en España? Y, por último, en relación a las fases de desescalada en las que trabaja el Gobierno, ¿los mayores serán los últimos en salir del confinamiento? Y a la hora de poner en práctica esta medida, ¿cómo se haría? ¿Por grupos de edad o teniendo en cuenta más factores como las patologías previas? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, por tus preguntas. Hemos recibido ya la información relativa a residencia de mayores y la vamos a hacer pública en los próximos días, una vez analizada por nuestros expertos. Las residencias de mayores efectivamente son, esto no es una novedad, lo son desde hace ya varias semanas, un foco especial de atención y un foco de contagio potencial del COVID-19. Por eso, ya en fecha 5 de marzo, el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, hizo un protocolo de cómo había que abordar esta cuestión de las residencias de mayores, protocolo que luego se transformó en tres órdenes ya en el marco del decreto de alarma. Y respecto a si los mayores van a ser los últimos en el proceso de desescalado, de transición, lo que sabemos es que van a ser los primeros los niños. Esta es la medida que anunció el presidente del Gobierno y que el martes será analizada por el Consejo de Ministros y propuesta al Congreso de los Diputados en el marco en el que el presidente del Gobierno recabará una autorización nueva de extensión del decreto de alarma. Respecto a los mayores, vamos a seguir estudiando las medidas de transición, vamos a escuchar lo que nos proponen las distintas comunidades autónomas y vamos a actuar en base a la evidencia científica. Pasamos al siguiente medio de comunicación. Es el Periódico de Cataluña. Adelante, el periódico. Buenas tardes, soy Miguel Ángel Rodríguez, del Periódico de Cataluña. La primera pregunta era para el ministro Salvador Illa. Le quería preguntar si en este desescalado asimétrico que está planteando desde el Gobierno, y también como ha comentado un poco la importancia de los ayuntamientos, se podría plantear un desescalado de las medidas de confinamiento que fuera por localidades o por conjuntos de localidades que se hayan visto menos afectadas
por el coronavirus y por otro lado también si podía ser por áreas, es decir, esto podría dar lugar a que en aquellas comunidades autónomas en las que hubiera un menor número de contagios, por ejemplo, en la educación, los niños pudiesen regresar antes o algo por el estilo. Y después también para el ministro de Transporte, para el ministro José Luis Ábalos, le quería preguntar, porque Quim Torra, el presidente de la Generalitat, acaba de asegurar que los 14.000 millones de euros anunciados por Pedro Sánchez no suponen una liquidez extra, sino que ya estaban contemplados en el modelo de financiación autonómico. Entonces, si podría hacer una valoración sobre estas palabras del presidente de la Generalitat. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus dos preguntas. Yo voy a responder a la primera. En el proceso de tomar medidas para combatir el COVID, el proceso, por así decir, de escalado, ha sido, yo creo que los datos lo ponen de manifiesto, fue un acierto tomar medidas para el conjunto del territorio español. En concreto, el 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma para el conjunto del territorio español y la evolución desde ese día hasta hoy de la epidemia y de los datos epidemiológicos nos confirman que fue un acierto, porque esto ha beneficiado al conjunto de territorios y al conjunto de los españoles. En materia, en cambio, de transición y desescalado, es verdad que, tal como también apuntó ayer el presidente del Gobierno, estamos estudiando la posibilidad de hacerlo de una forma no homogénea, sino teniendo en cuenta la realidad epidemiológica de cada territorio. Y que esa realidad epidemiológica, referida a los territorios, no tiene por qué coincidir con unidades administrativas como una comunidad autónoma o otras unidades administrativas. Lo vamos a estudiar todo, vamos a escuchar, insisto, en primer lugar, las propuestas que nos lleguen. Hay un grupo dirigido por la vicepresidenta Teresa Rivera, que está coordinando varios grupos que están siendo coordinados por la vicepresidenta Teresa Rivera. Vamos a estudiarlo todo y en cuanto tengamos decisiones más maduras y tomadas las daremos a conocer. Bueno, la cifra que hemos dado de 14.000 millones es el agregado de diferentes contribuciones y aportaciones que tienen que ver en unos casos efectivamente con la financiación autonómica, adelantando algunos ingresos, pero también hay unos mecanismos extra de liquidez y también otras partidas ya de menor cuantía que tienen que ver con la atención de la infancia, que tienen que ver con las políticas de empleo, que tienen que ver con el gasto sanitario extraordinario, pero sin duda ahí hay una aportación absolutamente extra y en todo caso extraordinaria es la anticipación y la atención en el momento, en un momento en que además las comunidades autónomas están planteando de modo unánime problemas de liquidez para hacer frente a gastos y nóminas. Por lo tanto, todo este adelanto, sin duda, va a contribuir claramente a satisfacer esas necesidades. Turno ahora para Consalud. Adelante, Consalud. Buenas tardes, ministros. Soy Patricia de consalud.es y mi pregunta va para el ministro de Sanidad. En nombre de la redacción de Consalud.es, queríamos saber cuál es la situación actual del lote de mascarillas defectuosas, si ya han contactado con las comunidades autónomas que las tenían, porque, por ejemplo, en Murcia ya hay varios profesionales afectados por su uso. Y, además, queríamos saber qué medidas se pueden tomar para evitar estas situaciones, ya que es la segunda vez que se recibe material defectuoso. Por otro lado, ayer publicamos en Consalud.es los resultados de una encuesta a nuestros lectores. Un 95% considera necesarios los test masivos para detectar nuevos casos y el nivel de inmunidad. Entonces, queríamos saber si se van a hacer estas pruebas serológicas de detección de anticuerpos a todo el mundo y si considera que las farmacias podrían ser también un lugar de las pruebas y así alcanzar el total de la población de forma más rápida. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Respecto a un lote de los 60 millones de mascarillas que ha repartido el Gobierno, nos estamos refiriendo a un lote, pues cuando fue comunicada la sospecha por parte de dos comunidades autónomas de que podía ser defectuoso, fue automáticamente comunicado a las comunidades autónomas y fue analizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y se dio la instrucción de que fuera retirado de su uso. Hay tres procesos, tres garantías que el Gobierno ha puesto en marcha para asegurarse de que todo el material que ponemos a disposición de las comunidades autónomas es un material que cumple con los requisitos. El primero es la validación técnica del producto que compramos, asegurándonos de que contiene el marcado CE y, por tanto, puede ser distribuido en la Comunidad Europea y cumple con las especificaciones que se requieren. El segundo es un contrato que hemos realizado con AENOR para que in situ
en el lugar de procedencia del material, pues compruebe que el material cumple con los requisitos también y que se carga el material que se ha encargado. Y el tercero es un ensayo aleatorio aquí, ya en territorio español, cuando llega el material al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Insisto, cuando se ha detectado que hay una incidencia, enseguida se pone en conocimiento de las comunidades autónomas. Respecto a los test masivos, estamos haciendo un promedio de 40.000 PCRs diarias. Esto nos sitúa en la banda alta, en el conjunto de la Unión Europea, de países que realizan más PCRs de promedio cada día. En conjunto hemos realizado, hasta el 13 de abril, casi 1 millón de PCRs, 930.000 PCRs. Y que estamos trabajando para seguir incrementando esta cifra. Nuestra estrategia de testeo, según nos han informado y nos comentan y nos aconsejan los expertos y los técnicos, el test más fiable, el test sobre el que descansamos nuestra estrategia de diagnóstico, es la PCR. Lo complementamos con test de diagnóstico rápido que deben de ser usados bajo determinadas condiciones, siempre administrados bajo prescripción médica y en unas determinadas condiciones. Y de momento no contemplamos que estos test se realicen en otros circuitos como los que usted ha mencionado. Es el turno ahora para el español. Adelante, el español. Hola, buenas tardes, ministros. Alberto Prieto, del Español. Para empezar, quería disculparme si mis cuestiones son de sí o no, o si pido datos muy concretos. Pues la idea de preguntar es precisamente esa, aclarar puntos oscuros. Dos preguntas para el señor Ábalos. ¿Tiene el Gobierno un borrador de los pactos que quiere ofrecer el presidente mañana, Pablo Casado? Y esta semana Podemos ha votado en contra de los eurobonos en el Parlamento Europeo, junto con el resto de los grupos de izquierda radical. Unos eurobonos que sí apoyaron PP y Ciudadanos y que es la posición del presidente Sánchez. ¿Esta evidente división del Gobierno no lo debilita de cara al Consejo Europeo del jueves? Para el ministro, ella tenía también dos preguntas. El presidente se remitió ayer a la Ley de Salud Pública con una referencia de 12 años para la posibilidad de que los niños salgan a la calle. Entonces, de 13 a 18, que es la mayoría de edad, ¿cuál va a ser la definición? ¿Se marque en 12 o en 13? ¿Cuál va a ser la definición? ¿Van a poder salir para hacer el resto de las cosas como los adultos, sacar el perro o ir a la compra? Y ya la última, según el Gobierno hay 75.000 personas que ya han sido curadas y somos el país que mejor cumple las restricciones. Entonces, estas 75.000 personas han decidido la comisión científica que deben seguir confinadas como el resto de la población. ¿Por qué? ¿En base a qué criterios? ¿Van a comparecer los miembros de esta comisión científica en el Congreso para dar explicaciones como solicita el Partido Popular? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la reunión que tiene, bueno, el encuentro que tiene el presidente del Gobierno con el principal partido de la oposición, efectivamente el presidente del Gobierno le va a hacer una propuesta tanto de contenidos como metodológica respecto de cómo poder llevar adelante este acuerdo, este pacto por la reconstrucción nacional. Ya creo que se ha comunicado los bloques que comprenden lo que entendemos la reconstrucción, sin duda la sanidad, la política social, la economía, la fiscalidad, por supuesto, y Europa. Todas estas cuestiones deben ser al menos presupuestos mínimos para llevar adelante ese acuerdo y esos son un poco los temas sobre los que se está intentando llegar a un acuerdo. Y junto a eso una metodología de cómo poder trabajar, los grupos que se pueden de trabajo generar y también cómo vinculamos a esta idea de pacto por la reconstrucción nacional al conjunto de administraciones que, como he dicho hoy, pues se ha planteado también un acuerdo interinstitucional en el que podrían participar las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y, por supuesto, en el primer nivel de partidos políticos también participarían los agentes sociales, la patronal y los sindicatos. Y respecto de la cuestión de Europa que nos plantea, yo creo que ha habido, no sé si lo he entendido bien, pero no sé si tiene que ver con una cierta controversia que se planteó ayer acerca de unas votaciones que realmente no era la cuestión de fondo la que se planteaba, sino una enmienda que finalmente es lo que ha generado una cierta política polémica respecto del desencuentro. No sé si se refería a eso, veo que dice que no. Pero es evidente que, en cualquier caso, cuando le digo que el bloque de Europa debe ser una de las cuestiones que tiene que incluirse en el acuerdo, es evidente que España, por una parte, más allá incluso del gran acuerdo, si quiere tener alguna eficacia, evidentemente tiene que conseguir la mayor unidad. Este es uno de los elementos que más justifica un acuerdo, que es una posición común
frente a Europa. Creo, además, que esa es la dinámica que están siguiendo otros países. Es muy difícil, por lo tanto, llegar a Europa con una polémica en torno a estas cuestiones. Yo creo que mañana mismo se debería plantear, efectivamente, ese es un acuerdo de entrada, incluso le diría previo al propio acuerdo de pacto de Estado. Muchas gracias, Alberto, por tus dos preguntas. En referencia a la primera, el presidente del Gobierno ha dicho siempre que va a tomar estas medidas, en este caso esta medida de flexibilización del régimen de confinamiento, sujeto, insisto, a la aprobación del Congreso de los Diputados, que él mismo va a solicitar el miércoles en base al criterio que le puedan ofrecer los expertos y los especialistas. Ayer introdujo una referencia de edad, hoy en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas han salido algunos comentarios al respecto. El martes tomaremos esta decisión y la daremos a conocer en lo que respecta hasta el límite de edad y lo que confiere también a las otras personas excluidas de este límite de edad. Respecto a las personas curadas, que ya son efectivamente más de 75.000, en concreto 77.357, según los datos que hemos dado a conocer hoy, pues están sujetas al régimen de confinamiento, que es un régimen que sabemos que es estricto, pero que pensamos que todavía, con el grado de contagio que hay en nuestra sociedad, si bien podemos ir pensando en algunos relajamientos, tenemos que tomar todavía medidas drásticas. Y respecto a las comparecencias, pues yo comparezco semanalmente en el Congreso y doy explicación y cumplida cuenta de todo aquello que ha decidido no solo mi Ministerio, sino el Gobierno en su conjunto, y lo voy a seguir haciendo esta semana que viene. Creo que la comparecencia está prevista para el jueves. Es el turno ahora de la agencia internacional AP, Associated Press. Adelante. Buenas tardes, soy Joseph Wilson de Associated Press y tengo dos preguntas para ministros de Sanidad. Se ha hablado mucho del sacrificio de la salud pública, pero ¿puede explicar cuál ha sido el rol del sector privado en la lucha contra el virus? Y también me gustaría saber cuánto tiempo hace falta, si es posible, para que la industria española pueda producir los productos sanitarios, las mascarillas, los equipos de protección y los tests necesarios para dejar de depender de su importación masiva de la China. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseph, por tus preguntas. Pues mire, desde el día inmediatamente posterior a que el Gobierno decretó el estado de alarma, el estado de alarma se decretó el día 14 de marzo, el día 15 de marzo, el día siguiente, comparecimos las autoridades de gas competentes y yo mismo tuve ocasión de informar de las tres órdenes que ese día dicté, una de las cuales ponía a disposición de las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma, en concreto del consejero o consejera de Sanidad, de toda la red de sanidad privada. Eso ha sucedido así y la sanidad privada, por tanto, se ha integrado con la sanidad pública en una suerte de una única red asistencial que ha funcionado satisfactoriamente y, por tanto, yo aquí tengo que agradecer por descontado el papel de la sanidad pública, pero también el hecho de que la sanidad privada se haya integrado sin ningún tipo de problema en esta red única del Sistema Nacional de Salud que pusimos en marcha para combatir el coronavirus. Respecto a cuánto tiempo hace falta, pues ya se han conseguido resultados muy palpables. Nosotros siempre dijimos que en materia de suministro de tres categorías de productos, los equipos de protección individual, los test de diagnóstico y los equipos de ventilación mecánica invasiva, teníamos dos líneas de actuación. La compra de este material en los mercados donde estaba disponible, básicamente mercados internacionales, en muchos casos mercados asiáticos, China, pero en otros casos mercados también europeos, por ejemplo, equipos de ventilación mecánica invasiva, y compra, por tanto, del material, y dos, activación de la producción nacional. Hemos conseguido resultados ya palpables en los tres ejes en cuanto a producción nacional. En materia de equipos de ventilación mecánica invasiva se ha multiplicado por 10 la producción de Ersil, una empresa situada en Madrid, en colaboración con la empresa Escribano, e incluso parece que puede aumentar todavía más la producción de estos equipos. En materia de mascarillas ya hay producción nacional de este producto y también se ha incrementado. Hoy hemos dado cuenta, tanto la ministra de Defensa como yo mismo, de la recepción de cuatro máquinas para que el colectivo Mondragón, la cooperativa Mondragón, pueda iniciar la producción de 10 millones de mascarillas, pero otras empresas han activado esta producción. Se ha definido un nuevo tipo de mascarilla, la mascarilla higiénica. España es uno de los primeros países que lo ha hecho, con tres normas UNE, y está activándose también la producción de tejido para esta norma de mascarilla. En materia de test, ya en febrero se homologaron por parte del Instituto de Salud Carlos III, me parece que más de cuatro empresas españolas que producen ese tipo de productos. Test de PCR que tienen que ser complementados con otro tipo de material que es necesario para la realización de los test. Por tanto, ya en los tres capítulos, en las tres líneas de productos, se ha activado la fabricación nacional y estamos trabajando para conseguir que sea todavía superior. Nos quedan dos turnos de preguntas.
El penúltimo es el del economista, así que vamos con él. El economista, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Soy Rubén Esteller, del diario El Economista, y tenía varias preguntas. Para el ministro Ábalos, el vicepresidente Iglesias se ha referido hoy a una tasa COVID para grandes fortunas. Pues quisiera saber si piensan pagar así el coste de esta renta mínima vital, o a qué se va a dedicar o a qué se podría dedicar estos ingresos, o en su caso, cómo se podría hacer frente a estos 5.000 millones de gasto que va a suponer esta renta mínima vital. Además, quisiera también si comparte la opinión de la ministra Díaz de que una segunda fase de desescalada podría llegar hasta final de año y si eso iba a suponer un colapso para las aerolíneas y para el sector turístico. Al ministro del Interior, el señor Grande Marlaska, siguiendo un poco el hilo de los bulos, no sé si resolver un poco la situación del portal de transparencia o de la plataforma de contratación del Estado, que ahora mismo no facilitan datos, podría ser una manera de resolver estos bulos o estas faltas de información que están existiendo. En esa misma línea le preguntaría al señor Illa, como ya han hecho mis compañeros en anteriores ocasiones, si nos va a facilitar el nombre de los distribuidores de esos test y mascarillas defectuosos. Y por último, a la ministra Robles, si, como ya se ha iniciado también en IFEMA el desmontaje de ese pabellón 7, si hay una fecha prevista o al menos algún estudio de cuándo podría finalizar la operación Balmis. Y en esta misma línea, si los comentarios que ayer surgieron en Twitter de un posible gobierno paralelo encabezado por usted, si tiene algún sentido o se trata de un bulo. Muchas gracias. Bueno, en concreto, con la financiación de la renta mínima, justamente el ministro de Inclusión Social está trabajando en esa dirección y, de hecho, precisamente el estudio que está llevando a efecto tiene que ver con los costes, pero también con la armonización con otras prestaciones que se dan a las comunidades autónomas. De lo que se trata es de hacer una medida que no sea transitoria, sino que, al contrario, constituya, como decía antes, uno de los elementos del estado de bienestar. Y como tal, como otra de las prestaciones que tiene el Estado, que dispensa el Estado, no tiene un origen finalista, o sea, no tiene un origen para compensar, no es, sino que, como el resto del presupuesto del Estado, pues se nutre de las distintas aportaciones. No hay una aportación específica para sufragar la renta mínima. Y en cuanto a la desescalada y en el ámbito especialmente del turismo y la conectividad que afecta sobre todo al sector aéreo, pues nosotros estamos trabajando, como decía antes el ministro de Sanidad, en una comisión que coordina la vicepresidenta cuarta. El Ministerio de Transportes forma parte también de esa comisión, pero más allá de eso, en el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tenemos también varios grupos de trabajo que tienen que ver con escenarios previsibles de la vuelta a la normalidad y sobre todo a la actividad económica y su impacto en los transportes. Tenemos también un grupo de trabajo que tiene que ver con el impacto de esta epidemia en el sector de la obra pública y la construcción. Estamos trabajando sobre ello. Y un tercer nivel que tiene que ver con el impacto en nuestras empresas públicas y en los sectores privados de actividad vinculadas. Por ejemplo, en el sector del transporte, donde, por ejemplo, en materia de servicio de viajeros, el impacto es enorme, y en algunos de los servicios, como por ejemplo los servicios discrecionales, los que organizan excursiones, los que se contratan para determinadas de viajes o trayectos privados, el impacto es demoledor en este caso, ¿no? Y en otros también, pero uno de los sectores también más dañados sin duda es el aéreo, y el sector aéreo tiene mucho que ver lógicamente con la actividad turística. Y en ese sentido estamos constituyendo también un grupo de trabajo exclusivamente sobre el sector aéreo, y también con el Ministerio de Economía vamos a abordar un plan de actuación específico para el sector aéreo y también un plan específico para el turismo, tal y como se quedó el pasado viernes en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que se llegó a este acuerdo de conformar un plan para el turismo. El turismo, como todo el mundo sabe, es una de las actividades fundamentales de nuestro país, que tiene una aportación al PIB muy, muy importante, y por lo tanto para nosotros es una de las prioridades. Obviamente, el relanzamiento de la actividad pues tiene que ver
con todos los escenarios que podamos ir preveyendo en función, como siempre decimos, de la situación sanitaria. Y, por supuesto, el reinicio de la actividad pues tendrá que hacerse también con las medidas de seguridad necesarias para que efectivamente no tengamos ningún rebrote ni podamos dar al traste con todo el sacrificio que hemos hecho. Por lo tanto, no hay unas fechas ciertas, hay unos escenarios previsibles de acuerdo al control que hagamos de la epidemia, pero sí que es verdad que estamos contemplando todos los escenarios y también es verdad que hay sectores que costarán más devolverlos a la normalidad que otros. Sí, mis preguntas. He dicho antes la operación Balmis. Cerca de 100.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han estado en los sitios donde se les necesitaba. Es verdad que, por suerte, lo que hace referencia al ámbito sanitario pues va mejorando. Nosotros tuvimos un papel importante ayudando a la construcción de IFEMA, como lo hacemos en desinfección de residencias, como lo hemos hecho, desgraciadamente, en traslado de fallecidos. Desde luego, la operación Balmis irá adecuando a las circunstancias y a la propia evolución de cómo vaya desarrollándose la pandemia. Insisto, el Ejército va a estar siempre allí donde haga falta, donde se nos necesite, en el pueblo más pequeño, en el sitio más grande, siempre con voluntad de servicio, con voluntad de entrega, y esperemos que la propia evolución de la pandemia haga que ya no nos tengamos que ocupar tanto de cuestiones tan dolorosas como los traslados de fallecidos o como es lo que hace referencia a la construcción de hospitales de campaña, que hemos tenido que construir casi 17 hospitales de campaña. Desde ese punto de vista seguiremos trabajando y siempre prestando un servicio a los ciudadanos, porque el Ejército es una parte muy importante de la sociedad española y se encuentra muy unida a la misma. En cuanto a lo demás, mire, este es un gobierno serio que en este momento tiene una prioridad, que es salvar vidas humanas, es la prioridad, y reconstruir este país en la perspectiva de unos pactos de unidad. Todo lo demás no me parece serio y yo creo que en este momento todos tenemos que hacer un esfuerzo de seriedad, de respeto a la situación que está viviendo este país, trabajar conjuntamente y desde luego el Gobierno, y yo en particular dentro del Gobierno del que formo parte y del que me siento muy orgullosa, como todos sin excepción los miembros de este Gobierno, tenemos ese objetivo, salvar vidas, intentar vencer al virus y trabajar todos conjuntamente en esos pactos de Estado, en esos pactos de Moncloa para reconstruir el país. Bien, respecto a la pregunta, Rubén, que me realizas, indicar que los bulos, lo que hay detrás de los bulos, la intención o el espíritu que anima a los bulos no tiene nada que ver con la mayor o menor transparencia, con la mayor o menor información pública. No obstante, decir que el portal de transparencia, la transparencia, la información pública es una de las prioridades, por no decir la primera prioridad de este Gobierno, después de terminar y acabar con el virus. En esos términos, indicar que no tiene nada que ver, porque el bulo lo que conduce primero es a falsedades, independientemente de cuál sea el contenido real de la información, y con una finalidad concreta, a engañar, bien con un fin lucrativo, como he dicho anteriormente, o causar alarma social. Yo creo que es mejor dar dos ejemplos de lo que es un bulo y qué bulos, por ejemplo, estamos detrás de ellos, las fuerzas y cuerpos, para dejar muy claro cuál es la idea. Por ejemplo, uno de los bulos, que el coronavirus se cura con remedios tradicionales. Evidentemente, todos podremos entender que esto es peligroso para la salud pública, porque puede haber gente que se lo crea y ello determine que vaya más tarde a la asistencia médica. Creo, por eso, que estamos hablando de cosas importantes, de cosas serias y de una gravedad. Otro bulo de los que nosotros hacemos referencia o consideramos como bulo, que existe una vacuna, pero está guardada porque no interesa ahora por circunstancias geopolíticas o estratégicas. Evidentemente, tenemos que atacar ese bulo porque solo tiene una voluntad engañosa y de desestabilizar a las instituciones. Yo creo que con estos dos ejemplos, si multiplicamos las posibilidades de ejemplos, puede quedar un poquito más claro lo que es un bulo. Muchas gracias, Rubén, por tus preguntas. Queda una por contestar, que me la formulabas a mí, en relación a las garantías del material que adquirimos fuera. Ya he dicho antes que hay un triple proceso de garantía. En primer lugar, una validación técnica, asegurándonos
de que el material que adquirimos cumple con los requisitos para ser comercializado y distribuido en la Unión Europea, y esas especificaciones se ajustan a lo que nos demandan los expertos nuestros. En segundo lugar, un control en origen por parte de AENOR, verificando las cantidades y la composición del material que se ha adquirido. Y en tercer lugar, una verificación ya en territorio español por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, cuando el material sí lo requiere, comprobación aleatoria para asegurarnos de que los lotes cumplen también con los requisitos. Vamos a seguir con esta política de garantizar al máximo la calidad de los productos que adquirimos. Y en cuanto al proceso de compras, es un proceso que sigue los estándares administrativos más altos y, por tanto, cumple, como no podía ser de otra manera, la legislación vigente en todos sus extremos. Concluimos con Cibio. Adelante, Cibio. Buenas tardes, soy Ángela Bernardo, de Cibio. Las preguntas van para el ministro de Sanidad, para el ministro Illa. Desde el 15 de marzo, Sanidad pedía a diario a las comunidades autónomas los datos del número de pruebas PCR realizadas, porque estos datos nunca se han hecho públicos y, además, desde el viernes 17 de abril se han dejado de pedir el número de pruebas PCR realizadas a diario por las comunidades autónomas y ahora únicamente se solicita el consumo de kits comerciales de PCR de forma semanal. Sin embargo, algunos expertos indican que no tiene por qué coincidir el consumo de kits comerciales con el número de pruebas PCR realizadas. ¿Por qué, si hablan de transparencia, no han ofrecido estos datos durante un mes y por qué ahora han dejado de pedirlos a las comunidades autónomas? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu pregunta. Las comunidades autónomas nos van facilitando la información que les vamos pidiendo, y hemos dicho siempre con total transparencia que España es uno de los países que más PCRs diarias hace, en concreto un promedio semanal de 20.000 hace unas semanas, que ahora ha ascendido a más de 40.000. Estos datos son facilitados por las comunidades autónomas y el Gobierno, en cuanto dispone de ellos, los da a conocer a la opinión pública. Pues así finaliza la comparecencia de hoy. Gracias a los periodistas y medios por preguntar, gracias a los ministros comparecientes por responder. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.